Bienvenidos muchachos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar Schizophrenia Simulation. Bueno, obviamente es un simulador de esquizofrenia, así que vamos a ver qué onda el juego. Opciones. Ah, es la pantalla nomás. Bueno, comenzar simulación. A ver, bueno, estamos en casa, supongo, o en una clínica, no tengo idea. Todo parece normal. Ok, el juego ya empezó. ¡Wow! La sensibilidad, mi amor. Bueno, no tiene resumen de cosito de sensibilidad. A ver, ¿qué onda con esto? Te sientes mareado. Eso es Dizzy. Estas son mis píldoras. Espero que me curen. Ok. Presiona E para leer. Un nuevo testeo. Como que hablan de una medicina que, según un testeo, es eficiente para curar la esquizofrenia. Testeo médico 137. Usar una nueva técnica especial para neutralizar los neurodisociadores o algo así en el lóbulo frontal, en el hipocampo y en el lóbulo temporal neurocognitivo. Básicamente hablan de los lugares donde afecta, que es un testeo. Y que es una precaución, es medicina en testeo. Si te sientes desconforme o algún otro efecto, por favor, contactar con el doctor E. Blewerler. Oh, ay Dios, perdón, Bueno. A ver qué es esto. Ok, ya. Ah, bueno. Bajamos las escaleras. ¿Y esto? Cerrado. Ok. Suena el teléfono. Vamos a atenderlo. Hola. Voces en mi cabeza otra vez. Entonces, ¿qué tengo que ir a tomar mis medicinas? ¿O simplemente seguir explorando? Bueno, a ver, seguimos. Esto. El baño. Todo muy normal. No puedo abrir el armario. Che, igual, qué fea decoración. Todo ese azul medio raro. Odio los relojes de... Uy, hay una puerta bajo las escaleras. A la que no puedo acceder. Bien. Y esto tampoco lo puedo abrir. ¿El piano? ¿Y esta puerta? Este parece el comedor. ¿Qué comedor tan lúgubre? ¿Puedo abrir? No. Sí, el comedor, esta casa es muy lúgubre. No me gusta, me da escalofríos. Igual tengo miedo que algo me empiece a gritar o me salte en la cara. No sé por qué tengo esa sensación de que me va a pasar algo en cualquier momento. A ver. Ay, Dios, tengo miedo. Bueno, a ver, vamos a entrar acá. Aunque tengo miedo. Voy a tomar mis píldoras. ¿No? ¿No hay que tomar las píldoras? ¿Y qué hay que hacer? Presiona para pick up. Ok. Entonces pick up. ¿Pero pick up qué? ¿Hay algo en el piso lo que tengo que levantar? Ah. Una llave. Pero no me deja agarrarla. ¿Hay algo acá?
Igual como dije, siento un escalofrío. No, no puedo agarrarla. No me deja. O tal vez ya la agarré, no sé. A ver. La llave debe estar en mi habitación. Está bien. Entonces, ¿por qué no la puedo agarrar? ¿Ves? Déjame agarrar la llave, amigo. Pero no puedo agarrar la llave, en serio. ¿Qué juego? Puto. Dice, para pickup, pickup, pickup. Estoy apretando la ley y no pasa nada. A ver. No puedo abrir la puerta. A ver, vamos a ver qué onda. Ahí pude agarrar la llave. Tuve que reiniciar el juego. Pero bueno, por lo menos tenemos la llave. Y ahora vamos a ver qué onda. También me salieron un par de diálogos que la primera vez no me habían salido. Que decía que esto de acá es el estudio. Se va a relajar pintando. Supuestamente. Aunque yo no vería. Que no le gusta la pintura. Y que la va a borrar. Necesito más pintura. Necesito encontrar más pintura. Tal vez tengo algo en la sala de televisión abajo. Van muy rápidos los textos. Ok. Sí, pero ¿dónde, señor? En la sala del televisor. ¿Acá tal vez? No. ¿Acá? ¿Acá? No. Este lugar no me gusta, pero lo revisamos igual, qué sé yo. Nada acá. ¿Qué escalofríos que me da este lugar? Ah, tal vez acá. ¿Esta es la sala del televisor? ¿Qué escalofríos que me da este lugar? Me da una muy mala sensación y una muy mala vibra. Pero es E para pickup. Ahí está, agarré la pintura. ¿Por qué la puerta se cerró si estaba, si yo la abrí? Ay, Dios. Ay, creí que me iba a saltar algo en la cara, te lo juro. Hasta ahora lo único raro que vimos son las voces. ¿Eh? La pintura está de vuelta. Mi mente está jugando conmigo. Necesito tomar una píldora en mi cuarto. Yo vi que la borramos la pintura, pero bueno, si este hombre dice que su mente juega con él, tal vez puede ser. Total, se supone que es un esquizofrénico. Ahí está. Tomamos una píldora. Espero que esto ayude. Necesito que... El doctor me dijo que coma más. Tiempo de ir a la cocina. Esa cocina no me gusta. Y esta sala de televisión tampoco, así que... Cerrate. No, no te puedo cerrar. Bueno, la puta madre. Tengo que dejarla abierta. Muy ansioso. Está, una manzana. Me siento peor, me siento peor. No se mueve. Mi cabeza es tan pesada. ¿Qué fue eso? ¿Un sonido? ¿Qué sonido? ¿Sonido? ¿Es real? ¿Es real? No sé, pero tengo miedo ahora.
Ay, Dios. Encima. Ese sonido vino de mi baño. Ay, Dios. La pintura. Cosas en mi cabeza. Me están volviendo loco. Necesito descansar ahora. Esto me está poniendo muy nervioso. Tiempo de ir a la cama. Vértigo. Algo va a pasar. Algo muy malo va a pasar acá. ¿Qué es esto? ¿Sonido? ¿Alguien está tocando? Necesito revisar. No estoy solo acá. No. Se detuvo. ¿Qué? Por favor. Para. Vaya. No es cierto, no es cierto. Las escucho muy atrás mía. Para. Necesito lavar mi cara con agua fría en el baño. Esto me está dando. Me va a dar un ataque de ansiedad a mí también, ¿eh? Esto es muy. Las siento atrás de la nuca las voces. La pintura. El espejo. Medicina. ¿No qué? Oh crap. Oh. Medicina. Oh my god. He's right behind you. ¿Qué está pasando? Ahora sí puedo ir a dormir. Necesito calmarme. Mi mente. Cama. No es cierto. Mentira. ¿Qué es eso? Ay, Dios, esto es muy malo. No. No hay nadie acá. Deja. Dame en paz. No hay nadie. Mentira. No hay nadie. No, ¿qué? Ay, Dios. Así que esto es lo que vive una pobre persona que tiene esquizofrenia. Mierda. Es horrible, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Esta pintura de mierda es muy rara y además es muy, no sé, tiene algo muy extraño, pero no me gusta. A ver, ¿ahora podemos ir a la cama? ¿No podemos ir a la cama? ¿Qué quieres que haga ahora, Japo? ¿Qué es eso?
caja fuerte. Un código. Ok, tengo que conseguir un código. A ver, tal vez es este. 137. Tal vez es ese. Uy, perdón. 137. Tal vez ese es parte del código. A ver. 137. No, no pasa nada. Este juego me tiene muy tenso, ¿eh? Los pelos de punta, literalmente. No puedo abrir ahí. Sigo sin poder abrir. Acá tampoco. Un código tengo que buscar. Un código. ¿Dónde puede haber un código? ¿En la mesa de noche? No. ¿En la televisión? ¿Qué da de vuelta acá? Pero si estaba abajo. ¿Qué? Pero... ¿qué verga? ¿Cómo llegué aquí de vuelta? No lo recuerdo. No sé, hermano. Estábamos abajo, pero... Pero está... No. ¿Qué? Déjame. Allá. ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién está acá? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora estoy en un tablero de ajedrez? Ay, Dios. No me gusta la música. Pero... ¿un pasillo? La puerta está bloqueada. ¿Quién se ríe? Y está el fondo oscuro. No. No, 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 no. Yo no quiero ir ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? Pero... no entiendo. ¿Qué clase de simbolismo extraño es este? Está bloqueado todavía esto. No entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas cosas? Pero... ¿qué mierda es esto? Ah, oh, bueno. ¿Qué mierda es esto? Pero... ¿y la puerta no se abre? ¿Qué mierda? No sé qué están diciendo. Pero déjenme en paz. Déjenme en paz. Ay, qué ruido raro. ¿Qué son ustedes? Me cagué todo, la puta madre. Qué cosa más rara. Esto es una fumada. Esto es una fumada. ¿Y esto? Presiona para
Tengo la llave. Puta madre. No sé igual que son. Vale. Necesito dos llaves más. Ay, Dios. No veo nada, mierda. Las vergas. No veo un culo. Esto... Igual esto me está sofocando mucho. Pero... Me cago en Satanás. No sé a dónde estoy yendo. Porque no, literalmente no veo nada. No tengo una linterna tampoco. Yo los tengo que usar para guiarme. La luz que tienen. A ver. ¿Qué onda, flacos? Vengan acá. Necesito su luz. Ahí está. No, estoy en el mismo lugar de antes. Entonces, acá. Pero... Uy, Dios, no entiendo este lugar. Acá tal vez hay más. Estoy haciendo, no tengo idea. Más platos. No, no, me cago en Dios. Necesito dos llaves más. No veo nada. No sé ni lo que estoy haciendo. Dios mío. ¡Ah! La puta que te parió. Ya no veo un culo. No sé siquiera si estoy jugando. O si ya perdí. Están ahí. Me cago en la puta madre. Bueno, cuando termine con esta búsqueda de llaves estúpidas voy a volver. No encuentro las llaves todavía, pero... Encontré esto. Muy raro. No. Déjense de mí. Y me sigo asustando porque me siguen tirando imágenes raras en la cara. Ay, adiós. Ni siquiera encontré una segunda llave. Pero tengo los... Tengo la piel de gallina. Porque esto me está poniendo muy, muy mal. A ver, acá hay algo... Una llave. Nah, el mismo lugar. Entonces vamos acá. Ya no sé lo que hice y ya no sé lo que no hice. A ver. Acá había algo. Ahí. Pero, ¿dónde? ¿Dónde putas? Había uno que estaba raro y tenía luz. Luz propia. Mierda. Concha tu madre. Ascendió sin mes. Dios mío. Esto está complicado y quiero terminar el juego. Quiero terminar el juego, pero no encuentro las llaves.
Encima tengo que usar los estos tarados para iluminarme. Más voy a tardar. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Encontré algo? Bien, segunda llave. La concha de tu madre. Bien, segunda llave. Ahora tengo que encontrar una más. Vamos, chicas. Síganme. Ay, qué complicado. Esto va a ser complicado porque encima caminan súper lento. A ver. Ya no puedo avanzar para atrás desde acá. Pero sí, hasta acá. Dale, che. Este tiene que tener algo. No puedo pasar siquiera. No. Voy a tener la cara de la computadora y va a saltar algo o va a cambiar la imagen y me voy a caer todas las patas. Está la segunda llave bien. Ahora necesito la tercera. El tema es que ya estoy mareadísimo. ¿Otra vez vos? A ver. ¿De qué te reís? ¿Eh? Una más. Una más. Una más y no jodemos más. Estaban tan lejos entonces. A ver, si no estaban tan lejos, el lugar no puede ser tan grande. Tengo que poder encontrar la tercera llave. A ver, voy a ver si lo puedo encontrar. Encontré la última llave. Por fin. Ya está. ¡Concha de tu madre! Me hagan eso de vuelta. Listo, las tres llaves. Chao, candados. Adentro. ¿Qué? Gracias a Dios, era solo un sueño. Sí, eso es lo que vos pensabas, mi amigo. Un sueño horrible. Agua, cocina. Tómate una pastilla. Eso te va a hacer bien. Mierda. Qué pesadilla que fue eso. Pintura de mierda. Muy, como dije, un poco estresado. Esto está cerrado de vuelta. La cocina. Le falta una manzana todavía. Esta música no me deja tranquilo. Algo va a pasar.
¿No? ¿No apagás la tele? Ya estoy curado de espanto con este juego. ¿Hay algo acá? Tengo la sensación de que algo va a pasar. Esta medicina nos le está haciendo daño para mí al personaje. Mejor vamos a dormir. ¿No? ¿A pintar entonces? Esta cosa horrible, ¿no? Hay alrededor del cuadro. Nada, una silla caída. Es un cuadro muy feo. Algo tiene que pasar. Tengo esa sensación. Algo me pica que dice que va a pasar algo. No sé cómo, dónde o cuándo, pero es una vez para tomar agua. Se siente bien. Y ahora me lavo la cara. Pis. Tengo la sensación de que en cualquier momento algo va a pasar. El protagonista tampoco me da muchas pistas, que digamos. Nada. Notable será eso, tomar agua y volver a la habitación a dormir. Bueno, a ver, vamos arriba. ¡Qué verga! Corre. Mi cuarto. Abre la caja fuerte. No recuerdo. Código. ¿Qué sé yo qué significa el cuadrado, amigo? Un rombo, creo que es eso. Un círculo, un triángulo, un cuadrado. ¿Qué significa? 4, 6, 3, 8, ¿qué sé yo? No entiendo. No entiendo. Ya lo que se viene ahí. Círculo. No entiendo. No, no lo entiendo. No, no, no entiendo qué significa. ¡Basta! ¡Qué molesto! No, no lo entiendo. No lo entiendo. Cuadrado, triángulo, círculo, rombo, no sé qué es eso. Puta. Quiero saber cómo, pero no. Este debe ser el final malo, entonces.
Estoy aquí. Ángeles y demonios debe ser. No sé porque está muy corrido para allá las palabras. Mi personalidad está encerrada aquí. Otra vez las palabras muy pegadas a la pantalla. Esto es culpa de mi monitor. Ahí habla de que mucha gente es uno de no sé cuántas personas es con esquizofrenia. Ahí terminó. Bueno, muchachos, gracias por jugar. Esto fue Esquizofrenia Simulator. Bastante crudo. Da miedo. Pensar que hay gente que tiene que vivir con esto todos los días es como para ponerse a pensar. Tratemos de ser un poco más empáticos. Hay que ser un poco más empático con la persona, las personas que sufren. Las enfermedades mentales no son un chiste, son cosa grave, como ven. Pero bueno, nada, muchachos, espero que el videojuego les haya gustado, que sea también una visión, una ventana a lo que padecen cientos y cientos de personas día a día. Y bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene, el martes, para más juegos de terror, claro que sí. Así que nada, muchachos, no olviden suscribirse, dejar su like para que YouTube recomiende mis videos, que eso me ayuda a seguir creciendo. Y nosotros nos vemos el martes. Hasta la próxima.